Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Este es un diálogo muy emocionante. Esto ha sido un gran detalle de la vida que precisamente me tocará a mí esta gratísima labor de presentar este diálogo. Negritudes, afrolatinidades, racismos y resistencia. Un diálogo relevante, indispensable y fundamental para toda nuestra América, pero sobre todo para el Caribe, ese Caribe de donde vengo. Ese Caribe que albergó una de las más grandes revoluciones de nuestra patria grande. Esa revolución haitiana que, como nos contó Trulló, entró en la historia con la insólita característica de ser inimaginable aun cuando estuviera sucediendo. Y que por inimaginable ha sido silenciada y escondida por esa herida colonial que sigue abierta, cobrando sueños e incitando que nuestros pueblos negros, afrodescendientes, sigan siendo explotados bajo el contubernio de un racismo continental. El silenciamiento de la revolución haitiana es solo una página dentro de un largo relato de dominación global y creo firmemente que este diálogo viene a contribuir de forma consistente a levantar ese silenciamiento del que hablaba Trulló, a seguir ampliando la reflexión que se ha impulsado desde Claxo y que estoy segura arrojará respuestas, posibilidades para que continúe ese necesario camino de resistencia que desde las negritudes se están tejiendo, tejiendo ese hilo de colores que tendrá que coser y cerrar la herida colonial, la herida del capital, la herida patriarcal y la herida epistémica que sigue allí abierta y oprimiendo. Bienvenida, Mara. También me atrevo a asegurar que la continuación de este diálogo nos llevará a esa reescritura fundamental de la historia del mundo que veía como casi un imposible Trulló. Historia escrita desde Occidente y que nos esconde a pesar de algunos logros espectaculares. Están con nosotros para llevar a cabo este diálogo magistral Rita Segato, profesora... Profesora emérita de la Universidad de Brasilia, investigadora senior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil, titular de la cátedra Rita Segato del Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, titular de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid, premio Claxo 50 años, premio Fanon de la Sociedad de Filósofos Caribeños, premio Daniel Cosio Villegas del Colegio de México y recibirá en este próximo junio el doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca. Felicidades, Rita. Está con nosotros también Mara Vivero Villoga, doctora. Qué hermoso, qué hermoso. Doctora en Antropología, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido directora... directora del Departamento de Antropología de la Escuela de Estudios de Género. Ha sido miembro del School of Social Science del Institute for Advanced Study en Princeton. Presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA y que trabaja actualmente sobre las clases medias negras en Colombia, las ideologías y prácticas antirracistas y este tema tan importante como las intersecciones entre clase, género, sexualidad, raza y en la dinámica social latinoamericana. Y por último, nuestra que también muy querida Rosa Comporel Septién. Arriba Cuba. Doctora en Ciencias Sociológicas, postdoctora en Ciencias Sociales, Infancias y Juventudes. Profesora e investigadora titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, profesora de la especialización Claxo en Estudios Afro-Latinoamericanos, coordinadora del Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas y de la Cátedra Nelson Mandela, rectora de la Universidad de la Diáspora Africana, ministra de Género del Estado de la Diáspora Africana, afrocubana, afrofeminista. Para este diálogo magistral, cada una de las compañeras va a tener 15 minutos. En primer lugar, tendremos con nosotros conversando a Rita Segato. Adelante, Rita.
buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias por la acogida a mí, a mis compañeras aquí. Y desde que fui convidada a esta mesa, me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? ¿Qué hago yo aquí? Siempre hay que dar una explicación, ¿no? Entonces recordé algo que me sucedió hace muchos años, hace casi 30 años, cuando estaba yo en una situación, en una facultad, digamos, en una situación de enseñanza a alumnos norteamericanos, en esa faculty ocurrió un caso de racismo. Y entonces la facultad se reunió y en ella había tres profesoras negras y el decano les dijo, bueno, ocúpense entonces ustedes para ver cómo solucionamos este caso, lo que ha sucedido aquí, este caso de racismo. Y ahí tuve uno de los momentos de mayor aprendizaje en mi vida, porque ellas dijeron, no, de ninguna manera. El racismo es un problema de los blancos. Nosotras sufrimos las consecuencias. Es hermoso. Se me descortinó ahí algo que también ahora lo aplico bastante en los temas de género, porque la violencia es un problema de los hombres, no de nosotras. Y he tenido... Entonces, he tenido la enorme alegría en estos días viendo que esa fue exactamente la respuesta que Francia Márquez dio. Extraordinaria respuesta, la he visto como 100 veces y lloro cada vez que la veo, se me pone la piel de gallina, porque ha recibido algunas agresiones racistas, ¿no? Y entonces en la entrevista a los candidatos, le preguntaron, una periodista bien pintada de rubio su pelo, tengo ciertos prejuicios, le pregunta a Francia, ¿y usted qué le quiere contestar a Marbelle? La vieron esa, qué extraordinario. ¿Qué le quiere contestar a Marbelle que la ha ofendido, ¿no? Que ha tenido expresiones racistas sobre usted? Bueno, ella explica que Francia contesta que sí, que claro, que el racismo lastima, etcétera, una serie de cosas conocidas. Y al final le dice, yo a Marbelle le mando un abrazo para que se sane. El abrazo ancestral que me enseñó mi abuela. Porque el blanco también se enferma, también se hiere, también se perjudica con el racismo. Porque estoy repitiendo prácticamente textualmente las palabras de Francia porque me encantaron y porque habla de nosotras, ¿no? Las supuestamente blancas, ¿no? Porque también el blanco de esa forma se impide, se le reduce el mundo y se impide a sí mismo gozar de las relaciones en un mundo diverso y plural. Su respuesta fue perfecta, inusitada. Entonces, quería comenzar explicando mi posición aquí con esta idea de que quienes jugamos en el, como digo muchas veces en portugués, quienes jogamos no time dos brancos, quienes jugamos en el equipo de los blancos cuando estamos en América Latina, pero en realidad cuando vamos a París todos somos fanón, porque todos somos partículas de un paisaje colonial. O sea, aún aquellas personas que parecemos blancas del lado de acá, que jugamos en el equipo de los blancos, de los criollos, cuando vamos a España somos sudacas, ¿no? Y cuando vamos a París somos fanón, somos ajenos. Muchos colegas, muchos profesores, muchos académicos que conozco, distinguidos académicos, nunca han querido reconocer esa verdad. Y reconocerla es absolutamente fundamental. Y reconocerla es también reconocer la colonialidad permanente y más que eso, la conquistualidad permanente que
domina y estructura el mundo de dueños y en que vivimos. Entonces, fuera de esta primera consideración de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que una persona, entre comillas, blanca hace aquí, tuve deseos de explicar un poco más, ¿no? En esta presencia, digamos, y también discutir brevemente, ¿no? Porque no es un texto muy perfectamente organizado, sino algunas ideas, contarles también algo muy inspirador que he escuchado en estos días, en que fui a ver una comedia musical en los Estados Unidos, dirigida y escrita y cantada por una autora mujer, que es, se llama Reencontrando a Zanzine. Zanzine es el nombre original de nacimiento de Miriam Makeba. Y es una obra, es un musical, pero es sobre la vida de Miriam Makeba. Pero termina con una frase impresionante que me sirve también para hablar y inspeccionar, autocriticar muchas de nuestras luchas, tanto del feminismo como de todos los movimientos sociales, cuando colocamos demasiadas esperanzas en el campo del Estado. Cuando colocamos todas nuestras fichas, o casi todas nuestras fichas, en las luchas y conquistas dentro del campo del Estado, que nunca deja de ser un campo de poder, y ese es su defecto. Entonces, en esa obra, ella termina la obra diciendo lo siguiente: hemos sacado a Mandela de la cárcel y lo hemos transformado en presidente de Sudáfrica. Hemos tenido en los Estados Unidos un presidente negro, Obama, pero nos siguen matando en la calle. Tener esta frase ilumina un problema extraordinario que los movimientos sociales enfrentan y enfrentamos hasta hoy. La excesiva apuesta colocada en el campo del Estado. La gente con que trabajé en el Xangó de Recife durante muchos años, muchas veces me dio lecciones y ejemplos de cómo es necesario siempre desconfiar del campo estatal, porque nunca jamás ha conseguido nuestro continente reducir la distancia y la posición de exterioridad con relación a lo gestionado, con relación a lo administrado, con relación a los territorios y vidas humanas que se propone administrar. Si nunca ha podido, siempre tenemos que tener un cierto temor y una duda, a pesar de que es un actor imprescindible, claramente, en la sociedad, el campo estatal, pero nunca entregar todas nuestras fichas, todas nuestras esperanzas al Estado. Siempre que lo hemos visto hacer, siempre no se ha llegado a la otra costa. Bien. Entonces, lo que me capacita para estar tan bien acompañada aquí, a pesar de la apariencia de la diferencia de piel, es, ¿no? Y lo voy a decir muy rápidamente, mi larga, larga permanencia y hasta hoy en amistad con la gente del Candomblé de Recife, que es mi primer estudio, el estudio de mi tesis doctoral, donde aprendí justamente que la vida de la comunidad debe ser siempre una vida a puerta semiabierta. Es mentira de que el subalterno no habla. O quizás en comunidad no existe subalternidad. El pensamiento decolonial de Aníbal Quijano nunca usó la palabra subalterno, jamás. Subalternos somos frente al Estado. En comunidad no hay subalternidad. Y la comunidad tiene como estrategia central, lo aprendí en el Candomblé de Recife, la vida en el escondite, la vida en el pliegue, la vida a puerta semiabierta. Cuando tenemos periodos de estados benignos que ofrecen recursos y derechos como recursos también, derechos a recursos, se entreabre la puerta de la comunidad, se saca la mano, se agarra lo que se ofrece y se entra adentro y se cierra la puerta lo más rápidamente posible.
Y así ha transcurrido la vida y la continuidad del pueblo negro y del códice filosófico africano en Brasil a lo largo de mucho tiempo. La segunda que me legitima un poco para estar aquí es mi lucha por las cuotas, por las acciones afirmativas para los estudiantes negros en Brasil, el acceso a la universidad, que en realidad ha partido de la Universidad de Brasilia, no ha partido de ningún otro lugar que no sea dentro de las filas del movimiento negro y en los espacios, en el espacio académico de las grandes deliberaciones y luchas que se dieron en mi universidad. Soy muy, muy orgullosa de venir del ambiente académico en que por primera vez dentro de la universidad, una lucha feroz, ¿no? Una lucha feroz del blanco por no perder sus cuotas, ¿no? Por no perder las reservas de cupos que siempre ha tenido dentro de la universidad. Las hemos ganado todas, ¿no? Hoy es una realidad, ¿no? En Brasil. En tercer lugar, otra cosa que quería recordar, solo para legitimarme un poquito, es que la primera vez que Cuba, el concurso de Casa de las Américas, por primera vez en 2012, abrió el tema Afroamérica, o sea, el tema de la raza en Latinoamérica y el Caribe, que nunca estuvo en el concurso de la Casa de las Américas, porque, como ustedes saben, el marxismo canónico siempre fue clase. Entonces, desde la perspectiva de colonial, aquí mi amigo Chucol, mi co-hijo de Aníbal Quijano, como yo, sabemos que raza es la invención de la conquista y de la colonialidad, y raza es el concepto central para entender la expropiación y la plusvalía que ha ocurrido en el mundo después del evento colonial y hasta hoy, que estructura la expropiación de valor, el racismo, la expropiación de valor, el racismo sobre los cuerpos, el eurocentrismo de los saberes y la expropiación de valor de los productos y saberes de los cuerpos racializados. Por primera vez en 2012, el concurso Casa de las Américas abrió ese tema a su concurso y yo fui miembro de ese jurado. Entonces, eso es otro motivo de que me hermana, digamos, que me titula para poder estar aquí. Entonces, es esto que quería exponerles y mi alegría inmensa frente al momento que vive nuestro querido país, Colombia, ¿no? Con lógicas de la política que vienen del femenino, de las disidencias sexuales y del mundo negro. Entonces, se abren las compuertas para, y yo he entendido esto del discurso de Francia, que Mara va aquí a exponer más extensamente, lo que intenta Francia es reimaginar el Estado, que es la única posibilidad de que el Estado llegue un día a cumplir con su papel en nuestro continente. Muchas gracias a Rita, excelente. Continuamos con Mara. Por favor, Rita, si puedes pasarme el micrófono. ¿Está listo ese? Creo que sí. Perfecto. Perfecto. Gracias, Mara. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. También para mí es un placer y de alguna manera también todo un reto esta conversación. Yo creo que voy a prolongar de alguna manera las reflexiones que ya inició Rita, centrándome en la propuesta de Francia Márquez como una propuesta política ladino-americana. Y voy a explicar por qué. Voy a hacer un relato y una interpretación de ese relato. El pasado 13 de marzo, Francia Márquez obtuvo cerca de 800.000 votos en la consulta interna de los partidos y movimientos políticos para la escogencia de sus candidatos a la presidencia de la República. De ese modo, se convirtió en una de las precandidatas más votadas, incluso por encima de políticos tradicionales. Y a partir de ese entonces, fue nombrada como el fenómeno político colombiano del momento. La sorpresa
que suscitó ese caudal de votación tuvo que ver con el hecho de que era una persona relativamente desconocida para la escena política tradicional, pero fue causada fundamentalmente por su trayectoria biográfica y su propuesta política. Francia Márquez, además de ser una mujer afrocolombiana, es una líder comunitaria del suroccidente de Colombia, madre soltera, hija y nieta de agricultores y mineros. Trabajó en la minería artesanal, en la venta de hortalizas y en el servicio doméstico antes de graduarse como abogada. Su labor como defensora medioambiental y representante de las víctimas del conflicto armado en el proceso de paz colombiano le han valido varios premios nacionales e internacionales, como el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en 2015 y el Premio Medioambiental Goldman en 2018, por su lucha en defensa del territorio y contra las actividades de la minería ilegal en su departamento, el Cauca. Sin embargo, pese a estos reconocimientos, el establecimiento político, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres blancos provenientes de las grandes capitales, desaprobó su osadía de pretender, en calidad de mujer negra y de provincia, entrar en su juego político. Francia Márquez irrumpió en ese escenario pisando fuerte, enraizada en su propia experiencia como víctima del conflicto armado, hablando claro y con el ánimo de disputarles a estos hombres la victoria en este juego, con cartas muy distintas a las que hasta ahora habían empleado en él. Francia encarna el personaje de la igualada, esa expresión colombiana clasista, racista y sexista que se utiliza para designar a una persona que se comporta como si perteneciera a una clase social más alta o que se toma derechos, privilegios o atribuciones que supuestamente no le pertenecen. En este caso, ser una igualada, para caracterizarla, es bastante revelador. Implica el reconocimiento, pero al mismo tiempo la irritación que produjo en la clase dirigente colombiana que una persona como ella se imaginara y se asumiera como alguien con el mismo derecho a gobernar que ha tenido esta clase, cuyo privilegio ha sido muy poco cuestionado. Francia Márquez se ganó su lugar como fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro sin hacer ninguna concesión política. Lo hizo radicalizando el alcance del proyecto político de esta coalición electoral en torno a valores y orientaciones políticas que no habían hecho parte hasta el momento del repertorio discursivo de los círculos de poder. Sus apuestas en ese sentido han sido tres. La primera, la gobernanza colectiva, recogida en la expresión «soy porque somos», un principio que enarbola la importancia de pensar y hacer en juntanza, como ella dice, a contrapelo de un ejercicio de gobierno centrado en el individuo, en la meritocracia competitiva y en la diferenciación. En segundo lugar, la reorientación de la función del Estado y la economía como puntales del logro del vivir sabroso, una noción proveniente de las comunidades afrodescendientes del Pacífico que promueve una relación más horizontal y orgánica con la naturaleza, el territorio, la comunidad y las tradiciones propias. Y en tercer lugar, la lucha por la dignidad, sintetizada en la frase «hasta que la dignidad se haga costumbre», una dignidad que busca devolver a los nadies, a les nadies, aquellos que cuestan menos que las balas que los mata, como dice Eduardo Galeano, y que encarnan esas vidas que no importan dentro del modelo racial, patriarcal y social dominante. Las propuestas de Márquez, si bien recogen las banderas de su lucha social y los problemas que enfrenta en su territorio la comunidad negra de la que ella proviene, han encontrado resonancia en grupos sociales muy diversos, como las mujeres, las personas LGBTIQ+, les jóvenes, les artistas, los pueblos indígenas,
campesinos, afrodescendientes, raizales y palenqueros, grupos a cuyas distintas luchas ella siempre se refiere en sus discursos, y gran parte de su éxito político ha residido en su capacidad de utilizar toda la potencialidad de una apuesta interseccional, porque esta le permite moverse y generar conexiones entre un pensamiento situado y anclado en realidades y demandas muy específicas y un proyecto que responde a inquietudes generales, que plantea la profunda crisis socioeconómica, ecológica y del modo de existencia que enfrenta el planeta. Propuestas como la de Francia Márquez rompen con una lógica de competencia entre distintas luchas que no beneficia a ninguna y aportan lo que puede proporcionar un marco interseccional construido desde abajo, una base política que permita superar la lógica de las trincheras separadas y un enfoque que permita entender y enfrentar el funcionamiento de la desigualdad sin fragmentarla. El respaldo al proyecto de Francia Márquez en la escena política colombiana me permite hablar ahorita del giro antirracista que se vive hoy en América Latina, en que el racismo se volvió objeto de atención en el ámbito público como una problemática relevante en la región. Esta reorientación, documentada recientemente por la investigación coordinada por Mónica Moreno Figueroa y Peter Wade, surge a raíz de las deficiencias políticas del proyecto multicultural y de su negligencia frente a cuestiones de racismo y desigualdad racial, también de la exacerbación de las desigualdades sociales, raciales y de la violencia que trajo el proyecto económico neoliberal. En efecto, como ha sido reconocido por distintos autores, el multiculturalismo no significó acabar o transformar la ideología del mestizaje. En el multiculturalismo pervivió esa poderosa narrativa de la construcción nacional que, al decir que las sociedades latinoamericanas eran mestizas, imaginó que por eso podían estar ausentes de racismo. Y justamente la continuidad de la narrativa de la ideología del mestizaje ha propiciado una especie de complicidad entre una ideología multicultural y un ordenamiento racista. Esta complicidad obstaculiza reconocer nuestro racismo y además somete a quienes hablan de raza y de racismo a una deslegitimación política, académica y moral. Al usar categorías y términos raciales en el discurso político, son percibidos o bien como personas que están refrendando la creencia en la existencia de las razas biológicas, o bien como personas racistas y resentidas por mencionar la palabra raza. Al igual que muchos investigadores con quienes he trabajado desde hace más de 10 años en distintos proyectos sobre raza, etnicidad y antirracismo, considero que usar categorías y conceptos raciales es importante en términos analíticos y además es necesario en términos políticos. Al mismo tiempo, soy consciente de la necesidad de hacer un uso situado de estos conceptos, dando cuenta de las variaciones locales que ha tenido en cada país y en cada momento histórico la formación racial de la colonialidad. Bueno, quiero saber cómo el tiempo que tengo. Cinco, te quedan cinco. 5 minutos. Bueno, entonces voy a saltar un poquito para simplemente señalando pues que en cada, es decir, en América Latina el racismo se experimenta muy distinto a los Estados Unidos, pero también hay diferencias en la forma en que se experimenta el racismo en Argentina y en Colombia, por ejemplo. Y eso es importante para entender. Voy a conectar esa reflexión sobre los modos en que opera la raza en nuestra región con los elementos que están en juego en la actual disputa electoral colombiana, que ha hecho evidente la estrecha asociación que hacemos en Colombia entre blanquidad, masculinidad y modernidad. Y estas tres características
han convertido a la clase media urbana, masculina y mestiza, en su acepción blanqueada, en el único grupo social que supuestamente podría proteger y proponer con legitimidad un proyecto político presentado como el proyecto genuinamente democrático. De alguna manera se está desnudando también la falacia de la democracia, es decir, un proyecto capitalista, patriarcal y racista que sería capaz de superar los lastres de una composición étnica y social heterogénea y además de una masculinidad disfuncional que supuestamente le es asociada. La participación de Francia Márquez en la escena política electoral colombiana sacó a la luz el racismo y el clasismo sistémicos en Colombia, manifiestos en burlas, frases despectivas y amenazas. Francia Márquez ha marcado un nuevo derrotero para el debate político, cambiando la idea de que las decisiones nacionales deben provenir de quienes las piensan desde la capital y de que los asuntos regionales son problemas periféricos y no centrales a la política nacional. Hasta ahora, el discurso político sobre lo que se denomina en Colombia las regiones, es decir, las zonas racializadas negativamente, provenía de hombres blancos que hablaba de lo que sucedía en las regiones de modo paternalista, condescendiente y racista. Francia Márquez ha resignificado a las comunidades racializadas, convirtiéndolas en protagonistas de sus conocimientos y saberes forjados en la experiencia vivida. Para finalizar, quiero decir que Francia Márquez no solo rompió con la manera convencional de interpretar lo político, sino también con la forma de hacer política, y la quiero llamar como una práctica amefricana, para hablar con el vocabulario que nos legó el pensamiento de Lelia González. Por razones de tiempo, no puedo profundizar en esta reflexión, así que me contentaré con decir que Francia Márquez lo ha hecho habitando, enarbolando con orgullo y con placer las banderas de la amefricanidad, con sus epistemologías, con sus historias, con sus estéticas y con sus formas de sociabilidad propias. Su participación política ha desarrollado un proceso pedagógico, reparador y sanador. Su propuesta no ha resignificado en el presente las memorias, saberes y prácticas que, como nos decía Rita, a pesar de que se ha intentado borrarlas, han perdurado en el tiempo. Nos ha invitado a percibir esa explosión creadora de ese algo desconocido que representa vincularnos con nuestra amefricanidad como un posible futuro emancipador. Ojalá atendamos su invitación. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces a tener la última participación de nuestra querida Rosa Campoalegre. Arriba Cuba. Ante todo, un abrazo muy caribeño. Un saludo desde la mítica, desafiante, dialogante, pero siempre hermana Cuba. Eso ante todo. Bueno, el privilegio de estar acá con mis maestras me hace preguntarme como Rita, Rosa, ¿por qué estás aquí? Entonces yo me digo, porque Carso sabe qué cosa es ser negra. Porque pasaron los días en que éramos acá minoría o éramos un tema menor. Estamos aquí porque ya existe Afrocarso, por eso estoy aquí. Y es el que necesitamos todavía. Ese es un desafío
uno de los desafíos. Yo vengo aquí a colocar, a invitarles a que revisiten la agenda antirracista. Yo vengo aquí a fundamentar una tesis, los desafíos de la agenda antirracista post-pandemia. Y como nos enseñó Mandela, los viejos métodos hoy son suicidas. Vengo a hablar de eso. Pero para hablar de ello, me permito, en primer lugar, partir de las genealogías críticas y desde mi lugar de enunciación como afrofeminista, entendiendo los afrofeminismos como un proyecto histórico, ancestral e intergeneracional de luchas. Desde ahí me posiciono para decir lo siguiente: la actual agenda antirracista fue hija de Durban, y digo más, fue hija de todo el trabajo preparatorio que desde América Latina principalmente y otras áreas se hizo para llegar a Durban. ¿Y saben quiénes estaban a la cabeza de ese trabajo? Las afrofeministas. Y voy a decir, y Cuba acompañó ese proceso. Y voy a decir algo importante, algo como decimos en Cuba. Desde ese momento, las afrofeministas en América Latina, y gloria a Leila González, no hemos soltado el bat. En toda América se juega béisbol, se juega pelota. No vamos a soltar el bate. Esta es la segunda tesis que vamos a defender. La agenda antirracista será, viene siendo, la estamos convirtiendo en afrofeminista. Y quiero que todas las feministas en sala nos acompañen en esta lucha. Una agenda antirracista afrofeminista, porque la lucha contra el racismo estamos librándola casa adentro y casa afuera. Hay mucho que decir también casa adentro. Entonces, Durban, la Conferencia Mundial de Lucha contra el Racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, porque las negritudes nunca han librado sus luchas solas, ni lo harán. Lo libran siempre con aquellos que Fanon llamó los condenados de la tierra. Siempre estamos ahí. Ese es nuestro lugar de enunciación. Siempre estamos ahí. Y por lo tanto, estamos entendiendo que como ese potente, el más potente plan y programa de acción de lucha contra el racismo y también silenciado y olvidado, rescatar ese programa es el punto de partida de la agenda antirracista post-pandemia. Tercera tesis que quiero compartir con ustedes. Bueno, la cuarta tesis es que cuando hablamos de agenda antirracista, ¿en qué estamos entendiendo? Miren, es un concepto polisémico y además abierto y en construcción. Por lo tanto, me voy a limitar al menos a rescatar dos componentes. Más que estar moderando la mesa una caribeña, tengo que portarme bien, tengo que ajustarme al tiempo. Dos componentes. Primero, los contextos. Y en segundo lugar, los desafíos. Y con los desafíos me permitiré hablar de los desafíos de la agenda antirracista en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales desde una visión que hemos compartido desde el grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas de este Consejo y desde la Universidad de la Diáspora Africana. ¿Qué contexto sirve de base, de punto de partida y de ambiente para la construcción de la agenda antirracista? Lo hemos definido como encrucijada. Letal
y a la par desafiante. Es la encrucijada entre decenio y pandemias. Un decenio internacional de los pueblos afrodescendientes que ya en el 24 termina, pero es un decenio que está en mora por el incumplimiento de sus metas fundamentales. ¿Qué metas declaró el decenio? Reconocimiento, justicia y desarrollo. Ahora todo el mundo mire a su alrededor, piense que está en su país y pregúntese, ¿dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el desarrollo para los pueblos afrodescendientes? ¿Se lo llevó la pandemia? No, eso empezó antes. Por eso, en el 2020, cuando aún se decía que la pandemia era un virus neutral, desde las negritudes acuñamos un término que pueden verle todas y todos las personas, pueden verlo en la serie temática Pandemias Racializadas desde el portal Glasso. Tiene el sello editorial Glasso. Y mientras que se decía que era un virus democrático y que era un problema de salud, nosotros dijimos no, son pandemias en plural, racializadas, feminizadas, femicidas y feminicidas. Y acuñando este término, decíamos entonces, la lucha contra ella también es articulada. Entonces, este es un contexto, decenios y pandemia. Y decimos, no solo somos las principales víctimas, las negritudes, las juventudes, las mujeres racializadas, decimos siempre, somos la alternativa, porque nos hemos reinventado, porque hemos logrado tejidos tan potentes que han podido aportar caminos otros para el entendimiento de los procesos políticos y de formación por pandemia. Así que eso fue lo que sucedió. Ese es el contexto. Ante ese contexto, quiero hoy hablar de dos desafíos. El primer desafío es fuerte, es vital. Hay que detener el genocidio negro. Hay que detenerlo. Toda persona digna, decente, toda persona que se considere humana, tiene que luchar por detener el genocidio negro o el genocidio afro, como quieran denominar. ¿Pero qué significa ese genocidio? Veamos al menos cuatro ámbitos importantes de ese genocidio. ¿Por dónde andamos? ¿Cinco? ¡Oh! Cinco minutos. Cuatro ámbitos fundamentales de ese genocidio. Primero, la necropolítica concretada en criminalización de los liderazgos afrofeministas y afrodescendientes en general en cada lugar. La vitrina, el laboratorio de esa tendencia, podemos verla en Brasil y Colombia, pero no es el único lugar. Serán los países más estudiados, pero no son los únicos lugares. Forma parte de ese genocidio negro el juvenicidio. Forma parte de ese genocidio negro, y aquí estamos colocando la agenda feminista en la lucha antirracista, el genocidio obstétrico de las mujeres negras que nos privan de cómo reproducirnos y de nuestras vidas en cada lugar ante un Estado ausente. El perfilamiento racial de la gestión policial en todos los países, asumiendo las negritudes como sinónimo de peligro. El genocidio epistémico que viven las universidades, y he estado todos estos días diciendo, cada investigadora e investigador de caso tiene que preguntarse, ¿por qué no están a mi lado aquí las, los,
les investigadoras, investigadores, profesoras, profesoras negros. Es un problema de nosotros aquí en Clark. Ese problema tenemos que resolverlo. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Bien. Y como le hemos dicho a los organismos, como le hemos dicho a los organismos internacionales, hay que vestir de negro los objetivos 2030. Post pandemia, le decimos a todos los GT, centros, miembros CARSO, autoridades de CARSO, también tenemos que vestir de negro a CARSO. Llegó la hora a vivir sabroso. Por último, el genocidio estadístico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? Eso no se sabe en ningún país de América Latina. Y nosotros, que nosotras que somos gente de ciencia, sabemos que sin ese dato, ¿de qué política podemos hablar? ¿De qué política? Entonces, pasaré al segundo genocidio, disculpen, y para irme ya, porque para irme ya, pasaré al segundo desafío, que es el desafío de la unidad del movimiento negro. Y estamos entendiendo la unidad del movimiento negro no solo adentro, sino en nuestra capacidad de trascender la línea de color y de realizar articulaciones con toda la persona, movimiento, entidad que reivindique la lucha antirracista. Y ahí viene el tercero, que es la representación y la participación y el tema de las mujeres, las personas de la comunidad LGBTI y las juventudes y su participación y su representación en el movimiento afrodescendiente. Me despido diciendo, los desafíos son grandes y las mujeres negras ante estos desafíos decimos lo siguiente: lo que nos enseñaron nuestras ancestras, lo que nos enseñó esa poetisa afrocubana recién desaparecida, Georgina Herrera, cuando en un poema, Georgina Herrera, cuando nos enseñó lo siguiente en su poema y el título, el solo título, es lo que somos, historias muy indisciplinadas. Por eso generan transformaciones de este tipo. Y ella dijo, y con esto me voy, yo soy la fugitiva, la que rompió las puertas de la casa del amo y cogió el monte, a coger monte con CARSO siempre. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravas estas! Bravas estas tres mujeres que nos han dejado sobre la mesa. Nos han dejado sobre la mesa lo central que es la raza como concepto para entender la expropiación, la plusvalía. Esos desafíos que nos habló, nos planteó Rosa, de la agenda antirracista y la unidad del movimiento negro. Y quiero cerrar diciendo que Francia encarna esa reescritura de nuestra historia, esa revolución inimaginable que está sucediendo y que sucederá dentro de dos domingos en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos.